Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al micro de hoy. Nos vamos a poner en sintonía con la Navidad, ya que faltan pocos meses para esta celebración. Así que la propuesta de hoy es hacer una navegación por el río Danubio y visitar los más pintorescos mercadillos navideños de Europa. Vamos a las imágenes. A partir de la segunda quincena de noviembre, muchas de las grandes ciudades europeas se engalanan para recibir la llegada de la Navidad con sus puestos, villancicos y luces. En el mes de diciembre, Europa hace frente al frío y a la oscuridad propios del invierno con sus célebres mercadillos de Adviento, cuyo origen se remonta al siglo XVI. Te invitamos a vivir los preparativos de la Navidad en el corazón de Europa, navegando por el Danubio a bordo de un crucero fluvial. Vas a conocer la arraigada tradición de los maravillosos mercadillos navideños de una manera cómoda y confortable. Recorreremos el centro de las ciudades para vivir de una manera muy especial los entrañables mercados, muchos de ellos situados muy cerca de donde atraca el barco. Viena, Budapest, Bratislava, Salzburgo y el Valle de Wachau, uno de los destinos turísticos más destacados de Austria. El mercado de Viena, situado enfrente del impresionante ayuntamiento de la ciudad del siglo XIX, cuenta con decoraciones impresionantes que iluminan la ciudad, así como la música de coro y más de 150 puestos. Budapest toma una atmósfera aún más atractiva gracias a las particulares decoraciones relacionadas con la llegada de la Navidad. La ciudad es famosa por sus mercadillos que se encuentran en dos de las plazas más bellas, concretamente la plaza de Borosmarty y en la de San Esteban, donde se asoma la basílica homónima. El mercado navideño de Bratislava aún mantiene su propuesta original: reunir en el centro histórico de la ciudad todos los elementos necesarios para crear el ambiente navideño perfecto para toda la familia. El mercado de Navidad de Salzburgo es el punto culminante principal de la temporada de Adviento en la ciudad. La tradición del mercado de Adviento de Salzburgo data de finales del siglo XV. Cuenta con una atmósfera única y un ambiente de cuentos de hadas debido a su ubicación a los pies de la fortaleza de Hohenzollverns. Artesanías, artículos de decoración, deliciosas comidas, el ponche caliente y los aromas de canela y cítricos contribuyen a generar la mayor atracción de la temporada de Adviento en el lugar de nacimiento de Mozart. Europa es un continente rico en historia, cultura y belleza natural. Hay muchas formas de explorar sus maravillas, pero una opción que se destaca por encima de las demás es realizar un crucero fluvial. Los cruceros fluviales ofrecen una experiencia única que combina la comodidad y la posibilidad de visitar múltiples destinos en un solo viaje.
Bellísimo, ¿no? Así que los invito a seguir disfrutando, explorando y conociendo lugares de Argentina y del mundo. Nos encontramos el próximo jueves, pero antes les dejo nuestra línea de WhatsApp por consultas al 3472-502-477. También nos pueden visitar personalmente en nuestras oficinas en Alem 713. Gracias.